Bienvenidos a otro capítulo de FrabArcade. En esta ocasión vamos a estar jugando al Resident Evil 1. El primer juego de survival horror, si es que no contamos la cosa esta, Alone in the Dark, y que redefinió el género. Así que le damos al New Game y elijamos a nuestro personaje. En este caso vamos a elegir entre pene y vagina. La diferencia principal entre estos dos personajes es que con Jill Valentine es un tanto más fácil, aunque es Redfield principalmente, porque con Jill tiene más armas, más espacio para guardar porquerías y los puzzles son un poco más sencillos que con Chris. Pero como estaba algo y somos capaces y tenemos huevo, vamos a jugar con Chris. Ahí le damos para jugar con Chris. Y estamos introducidos en la historia. ¿O qué pasó? No, eso no fue nada. Bueno, acá tengo la presentación, pero no le va a dar mucha bola, porque la verdad es muy mala. Y acá tenemos unos mensajes. Where they thought it was safe. Que bueno. Yet it was not safe. It was dangerous. The graphics. Bueno, como podemos apreciar, el voice acting de este juego es de lo más crudo que se puede tener. What is that, Chris? I'm gonna check. Okay. Go then. I'll be careful. Take care. All right. Goodbye, Jill. ¡Son puertas! Y acá, por fin, el primer Resident Evil. Primero podemos apreciar que los controles son malísimos, pero controles malos es algo que precisan los survival horror, porque ¿cuál es el desafío en un juego en el cual se pueda controlar bien? No hay. Por eso tenemos que tener controles pésimos y cámaras pésimas, que este juego es algo que sabe hacer muy bien. Bueno, entremos a esta puerta, porque es la única puerta por la cual podemos entrar. Y estamos en un pasillo. Sigamos. Ese señor no se ve muy bien. Oh, derramos. Es un zombie, creo. Bueno, oficialmente es el primer zombie del juego. Y vamos a ver con qué le podemos dar. Que tenemos en nuestro inventario un first aid spray y la arma más masculina de todas, el cuchillo. No tengo pistola. No veo ninguna pistola, yo no. No tiene pistola. No importa, usemos el cuchillo. Ahora bien, esto es algo que solo los jugadores hardcore del Resident Evil pueden hacer. Y darse con los zombies con el cuchillito. Esto precisa mucha técnica y silencio. Claramente no soy un jugador experimentado del Resident Evil. No lo soy. Y me acaba de morder. Y no tengo pistola. Pero no importa. Puedo un cuchillo. Y puedo correr. Y dar vueltas. Muchas vueltas. ¿Dónde se fueron? Wesker, Jill. ¡Tetés! ¡Tetés! Yo no sé, Chris. Pero es una pistola. ¡Excelente! Ya no tengo que usar más el cuchillo por el resto del juego. Entiendo una parte de iniciarla, pero no importa. Entremos a esta puerta porque es azul.
Bueno, hay que hacer cosas acá. ¿Qué tenemos por aquí? Una escalera. Un mapa que claramente se destaca del fondo pre-renderizado. Y un mueble. Mi cerebro detective me dice que hay que agarrar el mapa para mover el mueble, así que claramente hagamos eso. Movamos este coso por aquí. Movamos este cosito más para acá. Y subamos la escalera. Acá tenemos un mapa del primer piso de la mansión. Viene muy útil. Ahora podemos mover el mapa. Digo, mueble. ¡Ah! Listo. Entremos por aquí. Tú. Nada, nada extraño. Oh. Oh. Este piensa que yo soy pelotudo, ¿no? Este piensa que lo voy a pisar, que me va a morder. No, por supuesto. Fuera. Bueno, acá tenemos un ink ribbon. ¿Para qué funciona esto? Para guardar, porque en el reciente no puedes guardar como si te antojes, sino que precisas estos instrumentos futurísticos llamados ink ribbon para poder guardar tu partida. Oh, sí. Bueno, nos vamos de esta habitación. Y chequemos esa puerta. It's locked. Por lo general, todas las puertas de este juego están bloqueadas. Por lo tanto, es algo completamente normal que nos pase eso. Bueno. Por ahora lo que hay que hacer es irnos al primer piso de la mansión donde podamos hacer cosas. Cosas importantes. Subamos. Max speed. Y lo primero que queremos hacer es inspeccionar la puerta de más al fondo. Creo que era esta. Oh, música escalofriante. En la cual podemos encontrar una llave, la cual nos sirve para abrir distintas cosas que con Jill abriríamos usando la lockpick. Pero bueno, claramente tenemos lockpick. Saldremos para afuera. No hay nada extraño, salvo ruido de pájaros. Y el cadáver de Forest. Pobre Forest. Acá agarraremos balas, porque precisamos balas. En este juego las balas son fundamentales. Y rajemos por nuestras vidas antes que nos saquen los ojos. Oh, estuvo cerca. Pero no. Acá no vamos para afuera. Porque nunca más en la vida vamos a tener que volver a este lugar. Y en que podríamos tapar esta entrada. Y vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a este lado antes de tirar el cuchillo en la basura. Es hora de probar mis habilidades nuevamente con el combate a cuchillos. Y pararme acá, mover la estatua un cacho. Y vení. No, por acá, no por ahí. No, fuera. Está muerto, Chris. Está muerto. Pégale. Dale que viene el otro. Pues hay que correr. Porque ya el otro zombie se complica. O no. Mira acá. Mentira, no puedo hacer lo mismo con ese. Nos vemos. Todo salió acorde al plan. Oh, sí. Ahora podemos continuar con nuestras expediciones en el ala este de la mansión. Que es donde queremos ir. En un primer lugar. Tan. Bueno. Bueno. Se llama la técnica de cómo esquivar zombies. Zombies tienen un pequeño retraso mental que en determinado momento hace que decidan dejar de caminar derecho y dar una pequeña vuelta. Y esta es la oportunidad que tenemos de esquivarlos. Todo funciona perfectamente bien. Acá tenemos un libro. Es el libro de botánica.
quien dice que si nos fumamos un porrito vamos a estar todo bien y todo tranquilo, porque nuestra vida va a volver a la normalidad. Abrimos esta puerta. Y corramos hacia la escalera. ¡Nos vemos! Sí, es medio molesto esto del Resident Evil Dead. No sé para qué está estas secciones, capaz que para incrementar la tensión. Y acá vemos el primer zombie al cual vamos a tener que usar la fuerza bruta de nuestra pistola. Sí, creo que está muerto. Vemos nuestro inventario, no nos entra absolutamente nada. Así que entremos aquí. Y esto es un baúl en el cual podemos depositar toda nuestra porquería que no precisamos, como el cuchillo, la cosa esta, y tiene balas. Que alguien muy considerado se acordó de que precisamos bastante estas cosas para poder sobrevivir. Miren, es un modelo completamente de 3D. En fin. Sí, muy bien. Combine con esto y con esto. Y nunca nos queremos quedar sin balas en el medio de un confrontamiento. Y acá agarramos la bolsa de química. Examinándola más a fondo, podemos ver que es un herbicida, lo cual vamos a precisar en un futuro no muy lejano. Ah, ya entendí. Bueno, eso es todo por ahora, pero todavía nos falta bastante. Esperemos llegar al siguiente safe room, el siguiente episodio de Frau Arcade con Resident Evil.